es Esperanza. Ese era el nombre de la patria, hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano. Un sueño forjado con gran esfuerzo y sacrificio, pero repleto de alegría. Con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma, pero no han podido rendirnos. El amor por la justicia, por la verdad, por nuestros migrantes. Proceder hacia las garras de quienes nos quisieron robar hasta la esperanza no tiene sentido. Pero aún falta mucho por hacer, por construir, por consolidar. Avanzado mucho. Hoy la patria está llena de dignidad, de respeto, de autoestima, de amor por la vida. Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre. Crucemos de forma irreversible la línea entre el pasado y lo que viene. Sin temor. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido. Será la victoria definitiva de todo un pueblo. Yo solo estoy de paso. El poder es de ustedes, pueblo digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Por eso este 17 de febrero, con infinito amor, todo por la patria, todo 35. La patria volvió para siempre.